ciò in gioia può che scorrere il ver mio presentieri del piacer nasca il giorno e il giorno moia sempre lieta nel ritrovi che mi vede sempre nuovi di volare il mio pensiero. Gracias, Naura. Bienvenida a casa. Gracias. Se encendían en ese final apoteósico las estrellas de Mariola y de Jesús. Ya estaba encendida la de Pastora. Está sin encender la de José Merced. Necesitamos escuchar la opinión de nuestra soprano. Mariola, contigo empezamos. Tierra de valiente. Total. Tierra de valiente. Buenas noches. Buenas noches. Increíble. Gracias. He ido sufriendo contigo, sé lo que es cantar esto, sé lo dificilísimo que es. En los puntos clave estaba. He tardado bastante en darla porque hay lagunas importantes en el italiano, básicas para mí. Las coloraturas estaban un poquito sucias, muchas notas comidas, pero es que he oído unas cualidades y una facilidad y un mi bemol que está muy mal que yo diga esto así como así, pero ese mi bemol vale oro. Una violeta con ese mi bemol, te digo yo, que vale mucho, mucho dinero. Gracias. Pastora Soler, tu estrella era la primera que alumbraba esta violeta. Es que cuando hay una voz así delante, ¿no?, con esas cualidades tan increíbles, yo lo veo además algo tan difícil. Y yo tenía muchísimas ganas de escucharla a ella porque aquí se aprende muchísimo, ¿no? Y en este género, por supuesto, que yo puedo opinar más que de lo que me llega, de las cualidades de una voz enorme, inmensa, y de tu energía, de tu electricidad, de tu de eso, de la energía tan grande, ¿no? Aparte de la voz, que bueno, que ya eso lo hemos podido percibir todos. Así que, pues nada más que te escucha un poquito, pues me he dejado llevar por mi corazón. Así que me ha encantado escucharte y conocerte. Gracias. José, tu estrella como llave indispensable, ahora mismo. ¿Por qué anda apagada? Queremos saberlo. ¿Y qué ocurrirá finalmente? Tú manda. Buenas noches, Naura. Buenas noches. Bueno, yo ya tenía mis cositas. Creo que los ha dicho Mariola, las ha dicho todas. Si ella dice que ese bimemol es algo que vale oro, no tengo más remedio, déjate una estrella. Naura, creo que ha sido aplastante la reconversión en este caso. En el final de tu actuación aparecían las estrellas de Mariola y de Jesús. Escuchando a nuestros expertos, José se sumaba. Tienes
gracias a Dios, vamos a volver a disfrutarte. Tienes las 5 estrellas, la unanimidad. Te vamos a volver a ver en desafío. Yo tengo aquí tu desafío, pero tengo una pregunta antes. ¿Cómo se prepara un desafío y cómo se prepara la Violeta de la Traviata dando clases de piano, de canto y con 3 niños? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Si lo llego a saber, te lo enciendo antes de que empiece. Yo no he querido contar esto hasta el final, pero necesitamos saber la respuesta. Pues difícil, difícil. En huecos que se tienen. Ahora eso sí, cuidado porque esos huecos se tienen, pero después de atender y muy bien a esos niños, que los tres estudian instrumentos, la familia es musical, madre por Dios, todos los rincones. 5, 8 y 9 años. Ahora lo entiendo así todo. Que eso fue una clase magistral. Un manual en huecos de cómo se hace, pues yo. Naura, esperamos disfrutar aquí de esos 5, 8 y 9 años. En algún momento aquí tienen para que vengan a deleitarnos con el instrumento. De momento, esta gran soprano, mira, para la final igual es con los 3 niños y Naura, ya veremos cómo va esto. Pero de entrada, para superar tu desafío, deberás protagonizar una historia que combina romance, música, terror, Mariola no te asuste, misterio y tragedia. Un gran musical te espera en tu siguiente visita. Cuando aparece una voz lírica y hablamos de musicales, creo que aquello queda ya circunscrito al más lírico de todos ellos. Prepárate para hacernos disfrutar con el fantasma de la ópera. ¡Toma ya! Naura, ¿aceptado el fantasma de la ópera? Por supuesto. Pues con muchas ganas de volver a disfrutar de nuestra soprano malagueña. Ella, hoy con Violeta, próximamente con el fantasma de la ópera y en medio, Puerta Grande. ¡Vamos allá! ¡Bravo! Querida Mariola, este matrimonio maravilloso que están siendo la ópera, la tele y la ópera, este momento divulgación que hacemos. Es maravilloso, de verdad, Manu. Yo...